El Beato de Liébana. Continuamos nuestro recorrido por el periodo románico con uno de los manuscritos más representativos de la época, el Beato de Liébana. Pero para comprenderlo, lo primero que hemos de saber es qué es un manuscrito ilustrado o iluminado. Se trata de un texto complementado con decoraciones, como por ejemplo, letras capitales decoradas, bordes gráficos o miniaturas que complementan el texto. Si lo definimos de forma ortodoxa, podemos decir que un libro iluminado es aquel que ha sido decorado con detalles realizados en oro o plata. Sin embargo, el concepto abarca comúnmente a cualquier manuscrito con ilustraciones cuyo origen se encuentra en las tradiciones occidental e islámica. Aunque la mayoría de los manuscritos medievales, ilustrados o no, fueron realizados sobre pergamino, algunos de los más importantes lo fueron sobre un papel de mejor calidad llamado vitela, elaborado con piel de becerro. A veces, por esto, los libros realizados sobre este u otro tipo de piel también recibían la denominación de pergamino. No sería hasta principios de la Baja Edad Media cuando los manuscritos comenzaron a ser elaborados sobre papel. Quizás podamos decir que el más destacado y uno de los más bellos sea precisamente el llamado Beato de Liébana. Beato de Liébana fue un monje mozárabe que vivió en el monasterio de Santo Toribio de Liébana, situado en Cantabria, en España. Allí escribió su obra más conocida, el comentario al Apocalipsis de San Juan, en el año 776. 10 años después, en el 786, redacta la versión definitiva. En esta versión pretende hacer frente a la crisis por la que pasaba la Iglesia en aquellos años e intenta demostrar la verdad de la tradición cristiana sobre la llegada y predicación del apóstol Santiago en España. Pero lo verdaderamente importante no es el texto en sí, sino las miniaturas que lo acompañan. Lo más llamativo de estas miniaturas lo encontramos en la expresividad del dibujo. Su desarrollo es plano, carente de claroscuros y perspectivas espaciales, pero lleno de un intenso color. Todo ello hace que se genere una gran expresividad y dramatismo narrativo. Las figuras se colocan escalonadamente. En cuanto a la figura humana, queda delimitada por las formas neutras de los ropajes, sin definir la figura, y se resaltan los ojos y manos para intensificar la tensión espiritual. Los fondos son de gran intensidad cromática, representando paisajes idílicos o divididos en varias franjas de diferentes colores, fuertes, intensos y ardientes. Algunas de las escenas que recogen los diferentes beatos, que es por extensión como se llamó a estos códices, son interpretaciones de paisajes de la Biblia, como por ejemplo la representación de Noé con su familia y la paloma que le trajo la rama de olivo, las 7 iglesias de Asia, los apóstoles o la de Jerusalén celestial con sus 12 puertas de arcos de herradura. Sabemos que en la actualidad se conservan unos 30 beatos. Los más antiguos y numerosos corresponden al siglo X, aunque todavía se seguirían produciendo hasta el final del periodo románico. Como curiosidad, podemos decir que los comentarios de San Juan contienen uno de los más bellos y antiguos mapamundis del mundo cristiano.